Marcelo, let's just speak first of all about what you thought of that performance. Hablemos un poquito sobre lo que usted pensó sobre la actuación. En el primer tiempo las diferencias fueron muy marcadas. In the first half the differences were clear. Y en el segundo tiempo el partido fue parejo. And in the second half the game was even. Con oportunidades para los dos equipos. With opportunities for both teams. Y nosotros mejoramos en todas las líneas. And we improved in all our lines. What do you put that improvement down to? Was it the changes that you made? Or did the spirit change? ¿De dónde vino ese cambio? ¿Que si fueron los cambios o fue un cambio de espíritu del equipo? No fue una cuestión de individualidades. It wasn't a question of individualities. Se dieron algunas circunstancias. Some circumstances came to happen. Hubo alguna, no era, en el primer tiempo hubo muchas incoordinaciones. In the first half there was a lot of there was a lack of coordination. Y había mucho para corregir. And there was a lot of things to correct. Y cuando hay mucho para corregir, los cambios en el rendimiento, si se consigue mejorar, se nota. And when there's a lot to change, if the performances change, then you notice it. Pero de ningún modo me parece que esté ligado a los jugadores que salieron ni a los que entraron. But in no way do I think it's linked to the players that came off and the players that came on. Sino que en el primer tiempo no fuimos un equipo coordinado. But it was just down to the fact that in the first half we wasn't a team that was coordinated. Y en el segundo tiempo el funcionamiento colectivo mejoró. And in the second half the function collectively improved. Mm. One of the changes that you made, just on reflection on that, was Calvin Phillips, and he came off. What was that down to? Was that an injury or something else? Que uno de los cambios que hizo fue que Phillips salió y Pascal entró. Que si eso fue por lesión. No, fue un cambio porque pensé que las características de Pascal se acomodaban al tipo de partido que se estaba jugando. No, it was a change because I thought the characteristics of Pascal were better suited to the game. Tell us a bit about the decision to play Calvin Phillips in that centre-back role again, why you did it. Que si nos puede contar sobre la razón por la cual comenzó Phillips de central de nuevo. Bueno, el partido posicionalmente tenía muchos puntos en común con el de Tottenham. The game positionally had a lot in common with the game against Tottenham. Y pensamos que yo pensé que conformar la línea de cuatro con Llorente, Phillips, Cooper y Junior era una buena disposición para neutralizar a los hombres de ellos. And I thought that forming the back four with Llorente, Phillips, Cooper and Firpo would help us to neutralize them. Yo asocié al número 11 con Song. I associated the number 11 with Son. Al número 9 con Kane. Their number 9 with Kane. Y al número 2 con Moura. And their number 2 with Moura. Por lo posicional y por la función que cumplían, ¿no? Due to the positional and the function that they had. Un 9 que retrocedía. A 9 that drops to pick up the ball. Un 11 que buscaba la espalda, las diagonales profundas. An 11 who looked to get in behind the diagonals. Y el número 2 que intentaba desbordar. And the number 2 who wanted to go on the outside. Empezamos el partido así. We started the game like that. No fue una decisión acertada. It wasn't the correct decision. Después fue Dallas, Llorente, Cooper y Junior y Philly a la mitad de la cancha. After it was Dallas, Llorente, Cooper and Firpo and Phillips moved into midfield. Muy probablemente las adaptaciones lo pueden haber complicado a Calvin porque estaba jugando muy bien como defensa central. It's very likely that the adaptations didn't help Calvin as he was playing well as a center back. Pero insisto que más que una, no fue una cuestión de nombre, sino de funcionamiento colectivo. But I insist it wasn't a question of the names, it was a question of the function collectively.
Was it a concern, the number of chances that you conceded, especially in the first half? Que si le preocupó todas las chances que ellos tuvieron, especialmente en el primer tiempo. No, en el primer tiempo. In the first half. En el primer tiempo fueron demasiadas chances. They created too many chances in the first half. Y muy pocas nuestras. And there was very few from us. Y en el segundo tiempo fueron similares. And in the second half it was more similar. Y el juego se equiparó en todos los sentidos. And the game evened up in all the senses. Las diferencias del primer tiempo nos preocupan. The differences in the first half worry us. Y la recuperación del segundo tiempo nos genera optimismo y esperanza. And the recovery in the second half gives us optimism and hope. How do you get that consistency, the first half performance against Spurs, the second half performance here? Que cómo encontramos esa regularidad, el primer tiempo contra el Tottenham y el segundo tiempo acá. Bueno, eso, esa pregunta es lo mismo que preguntar cómo se hace para jugar bien siempre. That question is like asking how can you play well all the time. Y nadie le va a contestar con certeza a esa inquietud. And nobody's going to answer you with certainty that question. Lo que sí es cierto. What is true. Que las diferencias del primer tiempo nos cuesta justificarlas. That the differences in the first half is difficult to justify them. Y el segundo tiempo fue un partido donde logramos parecernos más a nosotros mismos. And the second half was a half where we started to look a lot more like sin llegar a lucir ni a desequilibrar, pero jugando de igual a igual. Without managing to shine or unbalance them, but playing as equals.